Dios, resucitaste a San Juan Bautista para que preparase a Cristo el Señor. Bien, queridos hermanos, hermanas, queridos adornantes, Señor Juan Bautista Pichigua Ramos y Basilia Yamoja Poco, su esposa y sus familiares también aquí reunidos en esta mañana, celebramos esta fiesta de nuestro patrón, ¿no? San Juan Bautista, acompañado de todos los fieles, autoridades presentes, nuestro pueblo de Paico y toda la comuna. Nos alegramos en esta mañana porque es la alegría que Dios nos ha traído, primordialmente para nuestro pueblo del Paico, celebrar año tras año el día de San Juan el Bautista. Y este es el ejemplo que nos ha dejado primordialmente este santo, santo de Dios, ¿no? Que un día en nuestro Perú y a nivel mundial se festeja a San Juan el Bautista 24 de junio, ¿no? Y una de las cosas tan importantes es el que preparó los caminos del Señor antes que llegara el Mesías, ¿no? Por eso se dice el precursor del Señor, el que prepara los caminos de la llegada del Mesías, de la llegada del Salvador, de Jesús, ¿no? El que va a pedir el mismo Jesús el bautismo, ¿no? El mismo Jesús le dice: bautízame tú, Juan, ¿no? Siendo Dios, ¿no? Jesús, ¿cómo le pide a Juan que lo bautice? ¿No? Porque él es, digamos, aquel profeta, ¿no? El que preparó a muchas personas también, ¿no? Antes de la llegada de Jesús. ¿Cómo los prepara? ¿Por qué se le dice San Juan Bautista? Porque bautizaba a mucha gente solo con agua, ¿no es cierto? Por eso le dice: detrás de mí, el que viene detrás de mí, los bautizará con el fuego del Espíritu Santo. Ni siquiera soy capaz de sacar el calzado de sus pies, ¿no es cierto? Porque él los va a bautizar como Dios, no solo como hombre, sino como verdadero Dios, ¿no? Ahora yo les bautizo como una preparación para que reciban al Mesías, al Salvador. Por eso es que nosotros presenciamos a San Juan en este día, en su fiesta central. Pero ¿qué cosa nos enseña San Juan? San Juan nos enseña el enamorarnos de Dios, el querer el bien, como le decía anoche. Nosotros queremos salvación eterna, la gloria de Dios. En esta vida debemos vivir como buenos cristianos, como buenos siervos, como buenas autoridades, como buenos hijos de este pueblo, de la comuna, ¿no? Hay que vivir en gracia de Dios. Vamos a ponernos de pie, ¿ya? Vamos a hacer nuestras renuncias a Satanás. Te pedimos por todos nuestros gobernantes de nuestro Perú, en especial de nuestro pueblo de Paico, por nuestro señor alcalde, por todos los que dirigen este pueblo, para que puedan seguir haciendo un progreso para cada uno de nosotros, en especial con sus obras, con sus actos, con su ejemplo de vida. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nuestros hermanos que hemos venido a esta fiesta con fe, que San Juan el Bautista le da bendiciones a nuestro pueblo.
en especial a cada uno de nosotros también. Salud y trabajo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos también por tus hijos adornantes, por Juan Bautista Pichihua Ramos, Basilia Yamoha Poma. Bendícelos a estos hijos tuyos que han agarrado este cargo a San Juan, para que hagan su fiesta con fe y con amor. Lo que hayan gastado en esta fiesta, devuélvelos ciento por uno a toda su familia y acompañantes, a sus padrinos en el matrimonio. Roguemos al Señor, a nuestros hermanos del diputado de todos, también bendícelos esta ofrenda que hacen a San Juan el Bautista, que hacen también, ¿no?, por el progreso de nuestros pueblos, sus costumbres, ¿no?, que también para ellos la bendición entre. Roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a tomar asiento. Santo, santo, santo es el Señor. Hosanna en las alturas. Bendito es el que viene. El nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones por la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, te amo y te adoro sobre todas las cosas. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, te amo y te adoro sobre todas las cosas. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo convene en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tus hijos adornantes, por Juan Bautista Pichihua Ramos, por Basilia Yamoha Poma, por sus hijos, por sus familiares de cada uno de ellos. En este caso, a San Juan el Bautista. Bendícelos a cada uno de ellos. Y a nuestros hermanos diputados que están también aquí, que ofrendan a San Juan y a nuestro pueblo en sus costumbres. Bendícelos a cada uno de ellos y a toda su familia. A todas nuestras autoridades presentes, a toda la comuna del pueblo de Paipa,
residentes de distintos lugares que hemos venido. Que San Juan nos bendiga a todos y de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Salvador y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévalas por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, llenos de alegría por ser hijos de Dios. Digamos todos juntos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que vengamos por tu misericordia. Vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un abrazo de la paz. Además, los que van a comulgar. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. 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 Thank you.
¡Ay, caramba! Gracias, fuerte aplauso a nuestro hermano músico, sus talentos, que también honran a San Juan Bosco. A ver, el otro músico. ¡Canta, canta, fe! De nuestro patrón Turil, cada uno de ustedes, mis felicitaciones como debutante de nuestro señor San Juan Bautista. Quiero pedir solamente su bendición. Padre, señor San Juan Bautista, derrama tus bendiciones hacia mi hogar, hacia mi familia, hacia mi madre y hacia mi suegra, hermanos. A todos ellos derrame su bendición. También, no solamente a ellos, Padre, a todos nosotros, únenos, que no haya odio, rencor. Una sola organización debe haber en este distrito tan lindo. Señores autoridades, ustedes también tengan
conciencia, unirse entre autoridades. También pido para toda la comunidad su bendición, Padre. Toda la comunidad de Paico. Padre, gracias. La promesa que te he hecho, he cumplido. Señores, con esto he terminado y les invito a mi humilde hogar, a todos los presentes que están en esta mano, en esta plaza de armas, ¿no? Nuestro patrón acompañando en procesión. Están invitados a mi humilde hogar. Muchísimas gracias, señores.
acá, mirando ahí. Mirando ahí. Ábrete, ábrete, ábrete. Ábrete. Thank you.
Thank you.